Con las aves del cielo cantan su bienvenida y las palmeras traen entre sus pliegues todos los perfumes de Miranda, de Valle, de Zabulón, para embalsamar sus divinas palabras. La pasa contigo. Me has dicho, hijo Señor, que te diriges a la ciudad que manda los profetas, a la India de Jerusalén. Dios, mi Padre lo ordena y la hora se solicita. Debo pues cumplir sus órdenes. Mi muerte decretada está en los cielos, de donde descendí gustoso a morir por su vida. Mi sangre será la semilla que ha de dar la mente del fruto de la humanidad. Llévame contigo. Haz que mi pecho lance el último suspiro con el tuyo. Tu madre, Señor, haz de sobrevivir las montañas. Será por cortos instantes. En la cumbre del Gólgota arrullarás con tus tristes gemidos la amargura de tu muerte. Todos me dejarán. Tú sola fielmente confundirás tus lágrimas con mi sangre, porque has nacido para sufrir agudos dolores en la tierra del hombre y perfumar desde el cielo la agonía de la raza humana. Porque tú prestarás eternamente tu bienhechora sombra de los desgraciados, porque en ti se encierra la infinita creencia de Dios. Serás el faro del navegante perdido, la luna animadora que guía el paso del cansado peregrino. Tu nombre será invocado en momentos de amargura y tu pureza resplandecerá como los rayos luminosos del sol. No llores, mi hija, que pronto nos reuniremos en la moralidad. Ya lo he dicho, nuestra separación será corta. El libro mortal está escrito este misterio que tal vez no comprendes. Tranquila tu espíritu y espera con serenidad la última. Señor, no te presente. Comparece el libro de la muerte. Recuerdo que abrigaba en mi seno tu viejito y que siendo niño te alimenté con el jugo de mi pecho. Y que mi mayor placer en las horas de dormir era besar tu frente blanca como las puntas del sol, y puro como la gota del rocío que se cruza bajo el perfumado ramo de los niños del mar. Entonces, en tu boca se posaron como la rosa de Cristo, palabras hermosas a mí, que era todo mi encanto, toda mi felicidad. Y si me dejas ahora, ¿qué va a ser de esta pobre mujer de hormona? No, no me van a contar. Seas amado el Señor, del sacro cielo de Sevilla, a morir por el bien de la humanidad. Tus entrañas fueron la copa perfumada que recibieron el verbo de Dios. No llegues más, ni horas se parecieron. Adiós, la cruz del Señor. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios gozosos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. No penséis que he venido para abogar la ley de los profetas. No he venido para abogar, sino que Dios. Porque de cierto os digo que hasta que permite el cielo y la tierra, ni una cosa de Dios para el cielo. Hasta que todas las cosas sean hechas. Porque si vuestra justicia no fuera la de los escribas, la de los fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho: mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Mayor dijo: que cualquiera que le dijera a su hermano racha será culpable de consejo, y cualquiera que dijera fatuo será culpado al fuego del infierno. Por tanto, si trajeras tu presente al altar, y ahí te acordarás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario. Presto, entre tanto estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entrega al juez, y el juez te entrega el alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que de allí no saldrás hasta que pagues el prestor con él. Oíste este cuento, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de error, sácalo, échalo de ti, que mejor que este se pierda uno de tus miembros, que lo que todo tu cuerpo se ha echado al fuego en tu tierra. También lo he dicho, cualquiera que recurriera a su mujer, debe carta de divorcio. Mas yo os digo, el que recurriera a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultera. Y el que se casare con la repudiada, cometa el intento. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de Dios, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. Porque no puedes hacer un cabello blanco con negro. Mas sea de vuestro hablar. Y sí, no. Porque lo que es más de esto, de mal consejo. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, y diente por diente. Mas yo os digo: no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te diera tu mejilla diestra, vuélvele también la otra, y también la otra. Y a cualquiera que te concede una mano, ¿qué con él? Al que te pidiera, dale. Que te quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Hacer el bien a los que os aborrecen. Llorar con los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga para amar. Y
y hace que llueva para justos. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres. Pues no hagas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimado de los hombres. Porque os digo que ya tienen su valor. Más tú cuando haces limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que sea tu limosna en secreto, y tu padre, que no en secreto, él te recompensará público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que sean vistos. De suerte os digo que ya tienes el corazón. Mas tú, cuando ores, entra a tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido, él te recompensará todo. Y orando, no habléis inútilmente como hacen los paganos, que piensan que por sus parnerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pues vosotros podéis orar así. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan cotidiano, perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El hombre que tiene fe puede convertir un monte en un llano. Tú no harás eso. Maestro, la multitud tiene hambre. Más de 5,000, sin contar a mujeres y niños. Y 300 denarios no alcanza para darle de comer a cada uno. Mira el camino. Ahí le llegarás a un hombre que con él mismo trae los peces. ¡Que muera!
¡Que muera la adúltera! ¡Que muera la adúltera! Espérate, ¿qué? ¿Qué? Espérate. ¡Sí, que muera la adúltera! ¡Que mueran adúlteras! Primero es la repartición del pan y luego es lo demás. ¡Ey, ey! Primero es la repartición del pan. Primero la repartición del pan y luego es lo demás. ¿Sí? Primero es la repartición del pan. No. Bueno, ya. Porque te va a falta repartir el pan. ¿Ahí? Y quédense ya. Apaga el micro. Apaga el micro, Carlos. Porque tú debes repartir el pan. No, es el final, ¿no? Es que tú debes repartir el pan. Por eso es la modificación del pan. A mí me dijeron. Me da falta. Claro, hay que ir a repartir el pan. Thank you.
Dios mío, gracias, médico divino, gloria a ti, oh Cristo. Después de habernos preparado con la Santa Cuaresma, nuestro corazón, con los actos de la oración, el ayuno, la abstinencia, las obras de caridad, hoy, domingo de Ramos, 2 de abril de 2023, nos reunimos aquí en la capilla de la Santa Cruz para iniciar unidos con toda la Iglesia de México y del mundo entero la celebración de cada año del misterio de la Pascua, es decir, de la pasión y resurrección del Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su Santa Cruz tengamos parte con Él en su resurrección y vida. Levantan sus palmas y ramos, lo levantan, por favor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas palmas y estos ramos, para quienes acompañamos subidos a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén a llegar a Betsaidén, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada un burrito. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto se dio para que se cumpliera las palabras del profeta: digan a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal del yugo. Fue pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo al burrito. Luego pusieron sobre él sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que los seguían gritaban: Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Avísame cuando se me
Vaya. Así está bien. Vámonos, vénganse. Buenas tardes. Buenas tardes. No nos gusta la vida, es el señor y ya también. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hosanna en las alturas!
Gracias.
¡Viva el rey Israel! ¡Viva la sabiduría!
¡Largo! ¡Largo! ¡Viva
¡Viva el Rey de Nazaret! ¡Viva el Rey de Nazaret! ¡En nombre del Señor! ¡Que viva! ¡Que viva el Hijo de David! ¡Bendito el Rey de Nazaret! ¡En nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Viva el Rey de los Judíos! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Viva el Rey de Nazaret! ¡Que viva! ¡Que viva Jesús de Nazaret! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Viva el Rey de Israel! ¡Hosana en las alturas! ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva Miguel Arco! ¡Viva! ¡Viva ustedes, hijas y hijos! ¡Viva! ¡Dios de Dios! ¡Qué bonito es bonito! Y montar burrito, más bonito. Sí, pues a mí son 43 años que Dios ha permitido con esto. Con ustedes estoy cumpliendo 43 años. No, me falta poquito, que es en este mes de abril. Pero 43 años sacerdotales y Dios me permite montar un murito en mi tierra tan amada, San Miguel Arcángel Amellal. Gracias, hijos, gracias. Dios bendiga a todos, a los de los bolsillos, a todos.